Yo trabajo ahí porque yo soy candidato al diaconado. Yo digo la verdad, lo que es la verdad. ¿Cuántas gentes han matado inocentemente? No puedes hacer denuncia, no puedes hacer algo. Si denuncias quien mata, al rato te matan también. Por eso la gente ya está muy temorizada, la gente. Ya están muy temorizados la gente. Ya no pueden hacer nada. Por esa razón, para mí, así lo observo. Tienen razón la gente. La gente campesina, la gente pobre, tiene mucha paciencia. Aguanta hasta dónde. Pero desgraciadamente llega el momento, el pobre campesino, el pobre indígena, que ya no va, ya no aguanta, pues no hay de otro. Pues más que levantó la gente. Igual, los autodefensas, los machetes. Los autodefensas, los machetes levantaron, igual como pasó en 1994. Cuando en 94... pues ya era mucho lo que ya no hacía justicia el gobierno, por eso se levantó en 1994. Igual forma ahorita, Panteló, pues ya es un pueblo de injusticia, ya no hay autoridad, ya no hay fiscalía, ya no hay gobierno, tanto gobierno municipal, ya no actúan. ¿Por qué? Porque son aliados con esos grupos delincuentes, con esos grupos que asesina a la gente. La tortilla, nada más nos traemos un pico pan. Necesito poner el guante para que lo... Allá más de abajo.
usted. Y para nada, ni para nada, tanto más. ¿Escucho yo lo que no soy, te vas a de plano, escucho yo? ¿Qué es cabello? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es cabello? Mi esposo que se desapareció se llama Juan Gómez Santis y yo me llamo Antonia López Gómez. ¿Y cuándo es que desapareció su esposo? El 26 de junio. Fue la última llamada que me dio. Es el 26 y me dijo que iba a llegar bien temprano a mi casa, que iba a llevar sus comidas a su hijo. Pues no llegó en ese día cuando se perdió. ¿Y en la llamada no oyó otras voces o algo? Sí, lo escuché que alguien lo llamaban y lo escuché que le estaban llamando. Órale, pendejo, apúrate, güey. Lo escuché que estaban llamando así. Bueno, ya me voy. Ya me voy, mi vida, me dijo, porque es la última palabra que me dijo. Sí. ¿Eso fue el 26 de junio? Sí. ¿Y desde entonces estaba desaparecido? Así es. ¿Y cómo supo de este lugar? Preguntando, porque yo quería saber si realmente que está muerto o está vivo, porque sí lo amé mucho. Cuando lo estuve preguntando, y me dijeron que alguien lo vieron, que lo trajeron en un coche acá. ¿Y entonces le avisaron que estaba aquí? Sí. ¿Alguien le informó? Sí. Nada más que no lo quieren decir porque saben que los sicarios de Daily con sus grupos del Raquel, y saben que ellos sí son sicarios y no lo quieren decir. ¿Y cómo sabe que es los restos encontrados ahí, cómo sabe que es su esposo? Todavía no sabemos, por eso necesitamos también el perito y también el ministerio y la fiscalía, necesitamos que nos den apoyo también. Por eso también hay algunos muchos que están desaparecidos y están muertos, pero como nadie quiere buscar sus familias porque saben que ellos son sicarios y ya lo hemos vivido, cómo nos tratan y nos matan. Si llegamos a ver a un familiar o si nos reconocen, también nos matan a nosotros también.
Siempre así estuvieron haciendo. Mi hijo fue Elías Gutiérrez Ortiz, Elías Gutiérrez Hernández, mi esposo José Gutiérrez Ortiz y mi cuñado Martín Ortiz Pérez Ortiz, la que acaba de entrar. Y mi esposo Benito Gutiérrez Pérez. Es el mismo día que lo mataron los cuatro. El día 12 de, 12 de marzo, a las 7 y media de la noche. Por eso nos duelen nuestros esposos, porque están aquí juntos. Queremos que el señor gobernador que nos apoye, que el pobre de ellos, no nos, o sea, que los que son asesinos, no nos dejaron llevar en el panteón. ¿No les dejaron qué? No los dejaron que los llevaran al panteón. Tuve que enterrar aquí adentro de... en el patio de mi casa. Por eso no lo pudimos llevar, porque lo tenían, nos tenían amenazado. El día 12 de marzo, cuando lo fuimos a levantar, cuando lo mataron, cada rato nos pasaba a amenazar que no nos dijéramos nada, porque si no nos iban a matar. Por eso no nos pudimos denunciarlo. A veces pues nos amenazan por las redes sociales. Pero mi esposo, yo sé que él sí trabaja limpio, como él trabaja en el campo. Por eso me duele mucho cada vez que trabaja él. No es un asesino, es un hombre limpio. Por favor. Compañera, ¿y usted? ¿Quién es? ¿Es quién, perdón? Martín Pérez Ortiz. ¿Martín Pérez Ortiz es que su esposo? Sí. ¿Y él cómo es que perdió la vida? Con mis caldas básicas. Una española. Se lo va a decir en su cinco, que él no, ella no sabe. Muy bien. ¿Y usted me ayuda a traducir? Dígame. Yo la ayudo en cada vez. Ya, mira, ya smulik skin, pues mala, ¿no? Ya la cala o vos lo con 6000 hijos. Pero te o vos veis de cala, ¿no? Muy caí en cutic, muy usi hoy tiene. Sí, yo no me. Smulik skin, muy smulik skin mala, ¿no? O sea que ella era la mujer de mi cuñado. Dijo 6 hijos. Y lo veo, los niños que están sufriendo ahorita por culpa de los narcos. Mi cuñada se lo dedicaba en el campo.
Este es el panteón. Sí, aquí es el panteón de San José de Carlos. Sí, y aquí está enterrado mi esposo. Sí. ¿Cuándo lo enterraron? Hace 3 años que lo enterraron, porque hace 3 años que lo mataron. Con eso lo encontramos tirado allá por donde venimos. Ahí lo encontramos tirado de boca abajo. Y fueron los sicarios de Daily con toda su gente, porque ahí lo vieron parado su camioneta negra que tenía. Ahí lo vieron los suegros, pero escucharon un balazo y se regresaron. Y ya después volvieron a ir a ver si era mi esposo. Y no encontraron nada, solo vieron que estaba todo ahí, que había huellas ahí. Pero no vieron si había sangre o algo. Y no encontramos hasta en la mañana, ahí, a las 6 de la mañana. Ahí lo encontramos tirado. Y con 3 balazos. Uno de aquí en el brazo y 2 en la espalda que tenía. Y así lo encontramos muerto y con 2 dientes que le habían quitado. Sí, y como que si le habían ahorcado aquí como un lazo. Y puros patadas que tenía en el estómago. Tenía huellas de zapatos, de todo lo que tenía ahí. Todas las huellas que tiene. ¿Cuántos años tenía su esposo? 21 años tenía él. Sí. Buenas tardes, don Cristóbal. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre completo y en qué poblado estamos? ¿Cómo se llama aquí? Es la B. Juan Cristóbal Jiménez Gómez. Eso. Y es la B de Lumli. Lumli es vieja comunidad Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Ya. Don Cristóbal, ¿quién está ahí enterrado, ahí atrás de usted? Dígale, hermano. Su hermano. José Jiménez Gómez. José Jiménez Gómez. José Jiménez Gómez. ¿Y qué le pasó a José? Tamilel. Lo mataron, dice. Las milik. ¿Quién lo mató? Mucho las mil. Ocho la ya mandal hay escuchar Chelín Herrera. Y es la yactal orden la ida mandal. Ocho mil van. Miguel Capote, Alonso Capote. Ahí aquí comer. Ahí tío, ahí smilik comer. Las mil y comelas hasta las 8 de la noche, chicali las 8 de la noche, es para martes 9 de marzo, año 2021. Se contiene pobre el fondo.
Buenas tardes, compañera. Gracias por recibirnos. Buenas tardes. Compañera, ¿en qué poblado estamos ahorita? ¿Cómo se llama el poblado donde estamos? Las Lima. Ya. ¿Y usted cómo se llama? Petrona Gutiérrez Hernández. Doña Petrona, cuéntenos, aquí está enterrado su esposo y su hija. Cuéntenos qué pasó, qué sucedió con su esposo. Las tamiles, las milic. Las milic de Panteló. Está agosto, las milic de 13 de agosto. Acá cuentan las hijas, gente de la yaca, miles de malales. A la yuz en taik la yich bala, omentik chut la yich bala. Que ta Panteló, ta esquina. A te la yich milel de pores malales. Mohnamesh lahti pores malales. Dios que huachi chili junto la cae aviso. Las 9 de la mañana lahti pores malales. Mohnate mishle. Abus malahti pores malales la yich milel. La muchacha que está presente de su difunto esposo Javier Jiménez Gómez, que vive aquí en Las Limas, Chitumucú, fue asesinado por un los Herrera también, que sabemos, los Tyler Herrera, por un motivo también a un candidato también que jugó su candidato, tal Abraham, y el motivo por un candidato. Y el candidato Talabrán sabían que ya tiene gente, ya va ganando. Y de los periodistas, desde ahora sigue ahorita como está pasando. Y no sabían a la hora que lo mataron en Pantelosa, fue con el candidato, con su chofer, es chofer el muchacho que lo mataron. Y ahí lo mataron en Panteló. Ahí lo mataron como a las 8:30, 9 de la mañana, lo mataron en Panteló. Como varias veces digo que no sabemos hablar español, no sabemos traducir español, por eso la señora, si hubiera sabe hablar español, yo no me hablo ahorita, sino que ella habla como lo vieron. Por eso nosotros como autodefensa nos levantamos grupos armados para apoyar varias gentes. Como dijo la muchacha también, está sufriendo, tienes hijos pequeños. Ahora sí lo está manteniendo su hijo. ¿Y cuando lo mataron pudo denunciar o no? No pudo denunciar, no pudo denunciar porque está... Está por edad también el periodista y sigue el sicario, así es aquel tiempo. Hasta ahí se empezó también. No pudo denunciar, la verdad, como mil veces decimos también. Aunque esta sea, historia es la que se repite, que no podían denunciar. No podían denunciar, no pueden denunciar porque está detemorizado la gente. Es que cuando le denunciamos también, pues se van a ir a ver en su casa. Se van a ir a ver, pues... donde está muy lástima también por los pequeñitos también, de los chiquitines también. Pues ahora sí que lo está manteniendo, como que si Vera fue papá. Pero ahora sí, la verdad, mucha gente que fueron asesinados hace años, pero ni una persona han mandado denuncia de la fiscalía, del ministerio, pues no. Porque el temor que tiene, el miedo que tiene por el sicario. Por eso apenas las mujeres están haciendo denuncia ahorita. Espero que nos actúe el gobierno, la fiscalía, el ministerio público también. Espero que nos actúe las cosas. No son mentiras. Hasta el tumba que tiene el difunto Javier, el gran amigo. Aquí está su tumba. No es una mentira. Espero que haya posibilidad pronto resultado que nos atiende también la fiscalía. Como nosotros, como somos autodefensa, lo estamos apoyando a la gente. La gente donde me duele mucho, lo matan así gratismente a su familia. Ni una cosa que ha hecho, simplemente por un partido también que fue asesinado, es un gran amigo. Tal fulano Javier, ahora sí me duele mucho cuando lo mataron ese tal fulano. Y me duele mucho la señora viuda que están llorando por ese tristezamente doloroso lo que está pasando. Es todo, señora amiga. Gracias, compañero. ¿De qué murió la niña? ¿Hace cuánto murió? Bueno, la niña, pues no podemos decir otra mentira, pues... por una causa de una enfermedad, de una fiebre. ¿Qué una fiebre? Es una fiebre, no podemos decir otra cosa. Donde podemos decir... ¿Cuándo murió? ¿En qué año murió? O si ahora la fiebre, ¿verdad? De mayo, 19 de mayo, lo que sabe. 19 de mayo. ¿De qué año? De 2020. ¿El año pasado? Ajá.
Por eso la señora pues, no tiene dinero para donde llevar sus hijas, a un clínica, a un doctor, a un consulta. No tiene dinero. Por eso yo creo que así pasó también. Se falleció su niña. Ay, tú de hospital, tú la pobre cole. Fue todavía en el hospital, la niña. Mm. Y no pudo salvarla. ¿De qué le dijeron que murió su hija? Pues échame la laiga y abole. Fiebre. Una enfermedad de fiebre. Muchas gracias. Igualmente. Mi nombre es Antonio Hernández Méndez, aquí en la comunidad de San Francisco de Asís, es un municipio de Panteló también. Pues, y gracias por la visita, pues ahora sí que están aquí todos los autodefensas. Y pues, antes que nada, pues yo, para decir, no tengo palabras, pero qué bueno que vinieron y a visitar ahora sí que su pobre casa, aquí estamos. Pues lo sucedido que hace como 3 meses o 4 meses que va para lo que sucedió aquí en nuestra casa, lo que nos hicieron, pues ahora sí que fue tristemente. Pues saben todos los que están aquí, los autodefensas, ellos saben cómo sucedió, cómo pasó. Entonces ya he contado todos, pero y como yo he dicho, pues no hemos denunciado pues lo sucedido que ha pasado aquí en nuestro hogar. Y pues lamentablemente nos de repente sucedió esto, lo que pasó. ¿Qué sucedió? Asesinaron pues a mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Se llama Jorge Hernández Méndez. Fue el día 18 de abril a las 11 de la noche. Fue un día domingo en la noche pues que sucedió. Este año 2021. Sí. Este año. Y lo que sucedió pues yo no sabía pues si venían esos grupos pues de los criminales pues los que había formado pues el Daily Herrera. Pues como aquí pues vinieron a saquear una casa aquí arriba, pues aquí vinieron pues. Yo simplemente no sabía cómo iba a pasar y si iba, yo pensé que nosotros, para decir pues, supimos cómo llegaron pues, hicieron mucho ruido, pues asomamos a ver, pues nunca imaginamos pues si iban a asesinar pues. Pues no sabíamos si están armados, ahora sí que nadie sabe pues, como estaba oscuro, pues no lo vimos qué pasó. De repente oímos el plomazo y pues ahí pasó pues. Buenas tardes, don. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sebastián Hernández López. Ajá. Sí. ¿Y es a su hijo el que mataron? Sí, es mi hijo. ¿Y cómo fueron los hechos? ¿Cómo es que, por qué salió? ¿A quién habían venido a detener aquí o qué pasó? Bueno, cuando llegó pues el grupo armado, entonces su papá y mi hijo, como que si fuera, bueno, pensaba si ya era dueño de la casa que llegó. Pero como no eran pues, son gente mala que llegaron, son gente asesina. ¿Pero quién era el dueño de la casa? Explíqueme esa parte. El Mario Jiménez López. ¿Y quién era Mario Jiménez López? ¿Quién es Mario Jiménez López? Es el ex candidato del Partido Morena. Ah, estaban era jugando, candidato. Candidato, pues, estaban jugando. Para pues la alcaldía, para la presidencia municipal. La presidencia municipal de Panteló. Sí. Ah, ese es el candidato que querían asesinar. Sí, exactamente, así es. ¿Y ese señor se fue antes? Se fue antes, se salió para antes. Por eso cuando llegó ese grupo armado, ya no estaban. Que dejaron cerrar la casa. Y entonces su hijo pensó que estaba llegando, que había regresado, sí, así es, el así candidato. Está. Sí, así está, así es, sí, sí, sí. Entonces, pero como no fue ellos, sino que una persona malo, una persona asesinada, pues es que tiraron un balazo a mi hijo, así quedó muerto mi hijo. Y bastante Entonces, lo que
lo que nada hicimos denuncia porque tuvimos con miedo, tenemos miedo. Hasta mi pobre hijo, nadie quería enterar aquí en la comunidad porque no somos varios, somos poco gente. Algunas personas, algunos compañeros aquí en la comunidad salieron, se escaparon. Ya unas cuantas personas quedó para que enterar a mi hijo. Ya no habían querido enterar. Por eso así fue y no denunciamos nada, como quedamos con miedo. Así están las cosas. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el mero cabecilla? Pues esa grupos armados son el Dale Herrera y Raquel Trujillo Morales. Y todos los que están en pueblos, están en autoridad municipal, son todos ellos. Son todos ellos, hasta los comandantes municipales. También ellos que vinieron a matar acá. ¿Quién autoriza? Autoriza para él Dale Herrera. Autoriza para él Raquel Trujillo Morales. ¿Cómo vamos a querer que entre otro presidente municipal, Raquel Trujillo? Se está matando a su gente. Nos manda a matar gente, ahí está. ¿Cómo vamos a querer? Ahora ya no queremos nada. Por eso es lo que queremos. Estamos pidiendo justicia y estamos aclarando para que así el gobierno se sepa que es cierto. Ahora, porque ya lo vieron que es muy realmente. ¿Qué es lo que ha sucedido ahorita? ¿Cuántas gente ha asesinado aquí a Panteló? Muchas gracias, don. Sí. Gracias. Buenas noches, compañera. Buenas noches, compañero. Pues, compañera, si fuera usted tan amable de darme su nombre completo y decirnos en qué comunidad estamos. Chavala, bis hola, bis cotolé, cosi es bitilu matili, a chavala. Buenas, mi Romelia Gómez. Ya, para San José Tercero, municipio de Pantelo. Ya. Señora, asesinaron a su esposo. ¿Qué? ¿Cuándo lo asesinaron y cómo fue eso? ¿Cómo sucedieron los hechos? Sobre las tamiles y chavas que sobre las tamiles, se cagaron y me Tikala las tamiles, le musnamis las tamiles, el junio tal de antes, hasta 8 de mayo. Hoy están las 12 del día, escaldita, día sábado, 8 de mayo. De este año, 2021. 2021. 8 de mayo. Y sin pensar nada, si lo van a matar, vino a trabajar en su milpa. Junio, tanta antelino, shlino, está chompique. Y le to chikuninane, ayun. Musna, me oslas tamiles, natin no pols el naetique, ayun, tanta antelino. Aquí es la comunidad donde tiene la milpa, como unos 150 metros de acá y como unos 200 metros en su casa. Pues ahora sí que está calmado, pues como no pensamos si de buena ni a venir a asesinar, porque está dentro de la parraquia, ¿no? Claro. Hay un chayalme y un tato chati. ¿Cala las tamilele? ¿Chavas no? ¿No es las tamilele? Sin pensar si lo van a asesinar. Pero hoy me voy a chotar. Pamuk tavane, hoy voy a chotar. Chiquel vane. Stau bitte sabes muru. Hati Raquel Trujillone. Obligado tzcanti copia credencial. Están pisteando, están checando dónde va en salida cada día. Y el Raquel Trujillo, donde es su culpa del difunto, mi estimado amigo Enrique Pérez Pérez, que paz descansa, por no entregar su copia de credencial del partido periodista, del candidato Raquel Trujillo. O sea, el partido del PRD de Raquel Trujillo les pedía la credencial de elector. Han copia credencial y ha muy las cacancutic y baja de lox multi Enrique, ha paz mantal, ha. Sobo gente si scopla lota ne vaine ti svini ti daily erera ne hasha me las pastal ta mandal di talya ta milele ha muskanti som gente ha fecha smurskui pe muy spaso hecha ne. Bueno, según dice que como la única culpable que le encontraron a Enrique Pérez Pérez, que no entregó su copia de credencial, y su gente Daily Herrera, que siempre llamamos los capotes donde fuimos. Son lo mismo también que vinieron a asesinar a Enrique Pérez Pérez, porque aquí está su familia. Tiene familia también acá. Ellos vinieron a asesinar a Enrique Pérez Pérez. Bueno,
Y no le gustó también el Daily Herrera, como ordenó Raquel Trujillo que le mandara a asesinar, porque tiene gente también, Daily Herrera también aquí en San José Tercero. Es el único culpable que lo encontraron, al difunto Enrique Pérez Pérez, y según culpable que está organizando gente. Sí, la verdad, pues el Enrique Pérez Pérez, que paz descansa, sí, organizó gente, pero es de la buena, no está haciendo como los sicarios. En cambio, ellos también, pues, organizaron gente, pero como anda de mal paso también la gente, pues es lo único culpable que encontraron en Enrique Pérez Pérez. Uh-huh. ¿Alguien vio cuando lo asesinaron? ¿O por las que acaba de familiar? No está, chicas, ya no. La Gili ya no, ya no, ya te pisa, ya te sabe, o sin persona, ya tal, ya no, ya que le vieron tres personas que vinieron a matar encapuchado, pero son los mismos que estamos diciendo los capotes. Y va en ha chim ya va la yech mile de totile y junta 16 años de kuni kereme la ya bala. Fueron dos personas que lo asesinaron a Enrique Pérez Pérez y a su hijo, una persona que iba a asesinar lo perseguía. Dios quería también, pues el niño es ese que está ahorita. Puede pasar, casi está echando que ese es el niño del hijo del difunto Enrique Pérez Pérez. Es ese que una persona que lo persigue a asesinar, pero no pudieron hacer, se escapó porque como es chamaco, corre más todavía como nosotros. Ese es el chavo. ¿Nos puede contar qué pasó? Sí, chaval, yo creo que sí, la que él también la tote, la virgul también la tote. A las que, pero Jano, si le trangale, por lo que tal, y la que el código te gusta, ya no despedí, y vaya, la capta de papá, lo que antes de Sheshkut, y la cara lo que papá, y se van a estudiar. Y le vieron que cuando venían los asesinos, había una tranca, porque había un potrero de ganado ahí, había una tranca que le vieron ese chavo, que venían los asesinos, y le gritaba todavía a su papá para que saliera a correr, pero ya no podía hacer, ya le empezaron a disparar. Ya nomás lo vio, ya se empezó a correr porque estaban disparando también, ¿eh? Ya, ¿hacia dónde corriste tú? Dirección a su casa. Ya, ¿y alcanzaste a ver que eran tres? Que no le conocía, pero uh-huh. Tiene capuche. Tiene ya. Capuche pasamontaña. Bueno, muchas gracias. Cuando lo mataron a su esposo, ¿usted no fue a hacer, hizo denuncia o no? Bueno, o no la hizo? Cala también la niña Juanquilé, hay artiga denuncia, la joven. La, pero muy exacta venta. Sí, fue a hacer su denuncia en San Cristóbal de las Casas. Ah, San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas, en la Fiscalía Indígena. Pero no le hicieron caso. Y los sicarios llegaron también a perseguir a la señora viuda en San Cristóbal de las Casas. Salió huyendo también. ¿En San Cristóbal? Ajá, de la Fiscalía Indígena. Y mismo... Y muy la que saca la venta, un cotita hora de fiscal, de sicario, ¿eh? Va a meterle loco, ¿eh? Hoy un al licenciado chino, ¿eh? Jalec loco, ¿eh? Que me hoy peligro, ¿eh? Tan así, ¿eh? De li loco, y salió huyendo en la oficina de la Fiscalía Indígena, porque tiene un abogado, la señora viuda, y el licenciado también pues dijo que sabes qué, mejor sálganse porque si va a haber peligro acá, dice, porque siempre le vimos en el Face, le agarraron allá en San Cristóbal de las Casas, mismo patrulla de la Policía Municipal de Pantelón, porque son gente de sicario. Por eso el motivo fue a levantar una denuncia, pero no le hicieron caso. Por eso, pero entonces llegaron a San Cristóbal. Llegaron a San Cristóbal de sicario, porque no quiere que le levanta denuncia también la señora, porque sabe que están cómplices con los Fiscalía. Y había una señora, Paulina, le llaman Paulina. Hernández Santis. Era mujer de sicario y estaba en la Fiscalía Indígena. Y cuando llegó a levantar denuncia a la señora, y empezó a echar llamada con sus compañeros. Y rápido llegaron también del sicario de Pantelón. Por eso el motivo no pudo levantarle denuncia. Buenas noches, señora. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Buenas noches.
Doña María, ¿qué fue lo que sucedió con su esposo? Lo mataron su marido. Entonces, ella lo sabía bien. Entonces, ¿pero quién lo mató? Sino que son gente del Raquel Trujillo, lo que es presidente electo. Así es, señora. ¿Y cuándo lo mataron, señora, a su marido? Pasó por el 21. Ah, ¿vilak alin le ichmule? Hasta el 9 de mayo. Entonces fue el 9 de mayo. ¿De este año? Ajá. ¿Del 2021? Sí. ¿Y dónde lo mataron? ¿Cómo fue que lo mataron? De Tabay Piedad. Ajá. Lo mataron aquí por la Piedad. Por la Piedad. La tijera de Cancún. Ajá. Sí, ahí lo mataron, nosotros mismos lo vimos. ¿Y cómo lo mataron? Bueno, nosotros lo vimos, entonces lo mataron con escopetas. ¿Arma de fuego? Sí, armas de fuego, que es calibre 20. Sí, entonces nosotros como familiar, nosotros fuimos a verlo porque las autoridades cuando eran cuando fueron gobernados los de los perredistas, entonces más allá atrás, no quisieron caso. Nosotros fuimos en la presidencia, avisamos que había muerto. Bueno, entonces las autoridades del municipio de Panteló, cuando gobernaron pues el PRD, no quisieron venir a verlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo mataron. Entonces nosotros fuimos con la gente en esta comunidad del Porvenir. Hemos acostumbrado el que se muera, toda la gente se va a ir. Igual toda la gente qué? Toda la gente se va a ir a recoger la pobre familia. Entonces no vino el Ministerio Público. Nadie vinieron, nosotros mismos lo recogemos el cuerpo de don Pedro, el difunto Pedro. Esa es la aclaración que podemos dar hasta ahorita. Yeah. Antes. Señora, asesinaron a su esposo. Esto fue en marzo pasado. 12 de marzo. ¿Por qué mataron a su esposo y quién lo mató? Está diciendo que la señora que cuando lo asesinaron, que fue gente de Daily y de Raquel, porque su esposo era de comité de Morena. Como no le gustaba la gente de Raquel Trujillo, que no le gustaba porque su esposo era comité de Morena. Está diciendo que la señora que lo mataron en el mercado de Panteló, su esposo, y en cuando ya está muerto su esposo y lo trajeron por acá en La Piedad, que lo tiraron por allá en el barranco y ahí lo encontraron su esposo, pero ya había muerto con bala, con que bala. Lo mataron. ¿Y usted levantó una denuncia, señora? Nos da una gran tristeza porque está comentando la señora que nadie, ninguno de los ayuntamientos que hizo favor a levantarlo, su cuerpo, el difunto, porque nadie quería levantar, porque como bien que sabemos que todos los que están trabajando en la presidencia, que son del grupo de los sicarios, y está comentando la señora que nada más hicieron favor de enterrarlo, su cuerpo del señor difunto, que nada más la gente de acá de Porvenir, nada más le apoyó que lo enterraran, porque son dos cuerpos que están aquí, porque
me acaba de decir que son dos y con su hijo el señor. ¿Cómo? ¿Es el esposo y un hijo? Sí, un hijo de 15 años. ¿Cuándo murió el hijo de 15 años? El mismo tiempo cuando lo mataron su papá. ¿Mataron a los dos? Buenas noches, señora. Buenas noches. Gracias por recibirnos. Petrona, los mesa. Doña Petrona, ¿dónde estamos parados aquí? En este momento, entiendo que este es un lugar muy especial para usted. La señora está comentando que donde estamos parados, en la tumba de su mamá y su papá, porque al mismo tiempo que lo mataron el día 18 de junio. ¿De qué año? Del 2020. Sí, y está comentando que le echaron bala y lo sacaron su ojo. Así fue. ¿A quién? A su mamá. ¿A su mamá? Sí. Y que no estaba dormido aquí su papá, que lo trajeron por acá y lo dejaron muerto adentro de la casa. Y pues así fue que se murió su papá. Y, pues, ¿Y su papá murió también de disparo de bala? Sí. Comentó que sí, se murió del disparo también, porque al mismo tiempo que se murieron juntos su papá y su mamá. Buenos días, compañera. Buenos días, Petrona Pérez Cepeda. Doña Petrona, ¿qué es lo que sucedió con su esposo? Su esposo fue asesinado. Fue un día domingo cuando llegaron unas personas en su casa y lo fueron a invitar. ¿Quién lo invitó? Son gente de Daily Herrera. San José Bochtik, Soc Trumbo, Haignish. Son gente de Guadalupe Tepeyac, San José Bochtik y el San Francisco el Triunfo. Tenía un hijo también y lo iban a matar también conjunto con su papá. Y cuando lo estaban matando a su papá y el niño se corrió, y así no pudieron matar también el niño junto con su papá. Ya. ¿Y usted levantó denuncia, señora? La mujer no pudo pedir justicia por motivo de que la gente de Daily. Si pide justicia a la mujer, pues prácticamente lo mandan a matar, porque ese es el presunto responsable de Daily Herrera, su gente que vino a matar al señor José González. Buenos días, compañera. Gracias por recibirnos aquí en su casa. ¿Cómo se llama usted, perdón?
Lucía López Hernández. Ok, doña Lucía, aquí perdió la vida a sus padres. Platíqueme, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo sucedió eso? ¿Lo taparon en el camino? Su papá. Pues, platíqueme, comandante, en qué comunidad estamos y qué es lo que ha pasado con la familia de la compañera. Bueno, ahorita estamos aquí en San José Bochtic, de la comunidad donde tiene gente Daily Herrera, los sicarios. Aquí en San José Bochtic estaba fuerte, aquí vivían los capotes. Aquí ¿quiénes son los capotes? Los capotes que empezaron a enfrentar allá en San José Tercero, también que lo mataron un amigo tal fulano Enrique Pérez Pérez. Son sus familiares, sus tíos, sus primos, aquí vivían aquí en San José Bochtic. Aquí es un nativo y por eso la muchacha tiene temor de decir la palabra. Así como los demás que han asesinado más de 200 personas. Tiene temor, pero ahorita como nosotros, como autodefensa, estamos dispuestos a apoyar a las mujeres que han asesinado a sus familiares, su papá, su mamá, sus hermanos. Nosotros, la muchacha que está acá, ya no está sola. Por eso estamos como autodefensa al machete. Estamos para apoyar a la gente también, que tiene temor también a denunciar a la gente de sicarios, los asesinos. Por eso el motivo de la muchacha está aquí, su presencia. No quiere decir, sabes que no fueron. Nada más que tiene miedo también la muchacha para... No quiere mañana y hoy. Está muerta otra vez la muchacha como lo pasó su papá y su mamá. Uh-huh. Los asesinos son de acá. Son de acá. Son de esta misma comunidad. Sí, son de esta misma comunidad. Sabemos muy bien que es. Aquí está su gente, Daily Herrera. Uh-huh. No puedo mentir, también son los capotes. Eso es lo que digo también. Pues la muchacha, pues ahora sí que no puede responder la palabra, pues yo estoy apoyando para ella también. Por eso estoy acá. No solo a una persona lo estoy apoyando. A todas las comunidades también. Uh-huh. Por eso estamos ahorita. Mira, puede, la muchacha, pues, uh-huh, está triste por la familia. ¿Le puede decir a la compañera, si quiere decir una palabra, lo que ella quiera? Lo que salga de su corazón. Y todo con sus familiares y con su esposo que saben es brujería. Esa es la familia de todo. También ya mataron su mamá y su papá, y tanto la muchacha con su esposo también dice que sabe también esa cosa, esa palabra. No sé si existe ese brujería. O sea, la acusaron de bruja. ¿Así? Que hacía brujería. Ajá. ¿Era curandera más bien? Pues según que dice, pues la verdad, pues no sé cómo explicarlo también. ¿Y cómo mataron a la mamá? Usé las milicas a todo también. Tamachi, tatu, tatón, usé las milicas. Usé tu pistola. Lo mataron con una pistola. ¿Y a su papá? ¿Y te ató su qué? Que lo mataron con una de calibre 22, que son. Ah, también con pistola, sí, con arma de fuego. Uh-huh. ¿Ya no? ¿Y tía Amel y tan a las mili? Y los asesinos pues vinieron a matar aquí en la casa, adentro de su casa. Buenas tardes, compañeras, gracias por darnos aquí, por venir a platicar con nosotros. ¿Cómo se llama usted, señora? Perdón. Guadalupe. ¿Guadalupe qué? ¿Cómo Sánchez se llama? Sánchez Pérez. Sánchez Pérez. Uh-huh. ¿Y usted, señora, cómo se llama? María. ¿María? Uh-huh. María, ¿no? Sánchez Pérez. Sánchez Pérez. ¿Ustedes son hermanas? Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Quién está enterrado aquí atrás de ustedes? Bochola Mukulteta. Ajá, Bajmal Alcutica. Es su esposo, de ella y de ella. Ya. Sí. ¿Y qué les pasó? ¿Qué le pasó a su esposo? Sí, como hace un rato está comentando la señora,
Y como te dijo que la tumba es de su esposo, el difunto, y como que te estuve explicando a ella que fueron ellos el Raquel Trujillo y junto con su cómplice del Daily Herrera, y pues dijeron que ya no pudieron sepultar a cada uno de sus difuntos, que dice que ahí juntos lo enterraron en la misma tumba. ¿Por qué? Porque lo están amenazando, dicen que estaban alrededor de acá los que vinieron a matar. Gente cuando llega a pedir justicia, nunca lo borro en mi mente. Un tiempo también pasé así ese tiempo, pero la fiscalía no nos hace caso. Peor las mujeres que están acá y peor nosotros, como a veces también no hablamos español. Esa es la fiscalía también que no nos hace caso. A veces nosotros también como estamos haciendo, no son mentira que lo actúa la fiscalía, que lo actúa el gobierno del estado, del federal. No es mentira. Chequen cómo está la tumba. Había dos cruces en la tumba. ¿Será que ha pasado así las tumbas del Caposanto? Nunca hemos visto así. La verdad, como estamos diciendo, no son mentira. La señora que contaron, no es un delito que lo asesinaron sus esposos. Son cosas de partidos políticas, de Raquel Trujillo. Porque estaban diciendo a la señora que no entregaron su copia de credencial con el Raquel Trujillo. Con eso lo mandaron a matar su familia. Es cosa de política, señores, señor gobernador, fiscalía, que lo miren en redes sociales hoy y mañana. Actúan las cosas. A veces la gente le mandan a matar. No son cosas delitos, son cosas políticas. Según el Raquel Trujillo, le manda a matar gente cuando no le voten por su lado. Solo sencillas cosas, también lo mandan a asesinar. Es lo único que hacen ahorita. Pero según ahorita el Raquel Trujillo, según ahorita que la gente están esperando, ya están pidiendo copia de credencial ahorita, están dando 15,000 pesos y están apoyando a la señora que le entrega su copia para que venga a ser gobernador aquí en Panteló, para que venga a ser presidente concejal aquí en Panteló ahorita. Ahora sí que el gobierno del estado que le mire cuál es el peso la gente que tiene en su lado. ¿Será que el Raquel Trujillo? ¿Será que el concejal que tenemos ahorita, Pedro Cortés López? Que lo actúa, que lo mire el gobierno del estado federal. No se vaya por un poquito también la gente que le quiere dar el poder. Ahora sí, como yo mil veces digo también, la señora qué triste también, como estaba diciendo hace rato, los niños pequeñitos, ¿cómo van a ganar dinero aquí en el campo? Nosotros aquí en el campo no tenemos quincena, no ganamos mucho dinero, ganamos 50, 60 pesos al día. Pero pobre señora que está en su presencia, ¿cómo van a trabajar? Ahora sí que tristemente lo que pasó también. Y otra vez el Raquel Trujillo quiere venir a ser presidente municipal y las pobres viudas que están presentes, es culpable Raquel Trujillo. Nada más el gobierno del estado que lo actúa las cosas, porque no queremos ya más muertes de esas cosas. No solo eso, las dos señoras, al rato pasamos a ver dónde es su trabajo. Vamos a ir a checar más al rato dónde están los sepultados, los pobres compañeros que han asesinado. Es todo, mi compañero, amigo. Gracias. Esas palabras. Gracias. Comandante Machete, pues platíquenos por favor en dónde estamos y qué es lo que sucedía, de quién era este terreno y qué es lo que sucedía acá. Bueno, de dónde estamos ahorita, estamos en Rancho El Progreso de la Laguna, del rancho de Daily Herrera. Pues en esta laguna antes, hace como sus 15, 20 años, llegamos a agarrar los charalitos también, los camaroncitos, pero no había esas cosas, los animales. Pero en cambio ahorita pues tiene cocodrilo, nada más que no se mira ahorita porque es sucio el agua ahorita. Si hubiera está limpio, pues ahora sí que se puede ver lo que hay adentro. Por eso la gente también tiene miedo también levantar la voz. Y varias gentes que han matado, han asesinado
pero nunca le han levantado denuncia, porque si levantamos la denuncia, pues rápidamente nos traje que nos come ese cocodrilo. O sea, este señor Daily trajo cocodrilos a esta laguna. Sí, hay cocodrilo acá. Hay cocodrilo. ¿Antes no había? Antes, hace 15 a 20 años, llegamos a agarrar los camaroncitos, pues no hay nada. Pues apenas poco tiempo, como unos 20 días, sí lo vimos acá. Hay uno de 2 metros ya ahorita, pero son pequeños todavía. Hay uno como de 1 metro. No son mentiras. No son mentiras. Le pido a favor a la fiscalía, al gobierno del estado, gobierno federal, que le investigue las cosas, lo que está adentro. Seguro que hay algo adentro. Los huesos, también los esqueletos, las personas que han asesinado. Apenas están levantando las mujeres, viudas. Apenas están denunciando ahorita que han asesinado a sus esposos. Porque hace años ni una palabra podemos levantar la voz. Y las mujeres también están de temor, porque nadie quiere morir uno también. Pero el malo también, el gobierno del estado, no nos actúa las cosas. Pero no sé qué pensaría el gobierno si hubiera ese municipio aquí en Panteló. No sé si le gusta también el gobierno, la fiscalía, ministerio público. Si hubiera ese municipio aquí en Panteló, no sé qué le pasaría. Le gustaría así también, que le mataría a su familia, que lo asesinara también su familia. Es lo que donde yo pienso eso. Pero el gobierno de fiscalía también no nos actúa las cosas, no nos hace caso, como que si hubiera no somos nada, como que si hubiera somos un animal que andamos en el monte. Pero el gobierno, que queremos también que nos hace caso, que lo actúa las cosas, porque estamos ahorita acá, somos 100% indígena, pero la verdad, somos también un gente humano también. Sí. Tenemos derecho también. Hasta el gobierno federal del estado también, cuando el tiempo también, cuando es de política, el gobierno también nos pide también que nos votamos de él, pero a la mera hora cuando tenemos problemas en el municipio, en las comunidades también, ya no nos hace caso el gobierno. Ahora sí, como yo digo, son mentirosos también como hace el gobierno. Hazte cuenta cuando está de política, como si hubiera tomamos pozole en una taza, pero a la mera hora nos echa la espalda el gobierno. Es donde lo pido al gobierno del estado federal que nos actúe la cosa. No queremos que sucedan las cosas como pasó hace poco tiempo, porque ahorita gente del machete autodefensa estamos sumando, pero no es nuestra culpa, sino que el gobierno federal del estado es su culpa. Tanto la fiscalía, cuando llega a suceder cosas de asesinato, llegamos a pedir parte del ministerio público, pero el ministerio público no nos hace caso. Ese es donde levantamos un grupo armado, son grupos autodefensa del pueblo, el machete. No por gusto que estamos haciendo, hazte cuenta como el grupo. Mi respeto a ellos también, al grupo Ejército Zapatista Liberación Nacional. Antes, cuando no conocemos, nos da miedo también el Ejército Zapatista, porque será, según dice que lo mira muchos detalles del gobierno. Sí, es cierto, también apenas estamos conociendo. Ni una persona han muerto. Ni una persona, la verdad. ¿Desde que está el machete? Desde que entró el machete. Desde ese tiempo, cuando empezamos grupos armados, ni una persona ha muerto ahorita. Pero como comentamos, desde ayer estamos haciendo el trabajo. Aunque sea, no es mucho grave el problema por no entregar su copia credencial por partido y le mandan a matar. Ahora sí, como yo digo, que le escuche el gobierno del estado. ¿Será que está bueno lo que nace aquí en Panteló? Por una cochinada copia de credencial que no entregamos, nos manda a matar a Edad Herrera. Que lo piense, que lo actúe el gobierno del estado federal. Es todo lo que le digo, amigazo. Muy buenas tardes. Muchas gracias.